5 de noviembre de 2020. Manifiesto de la Asociación de Mujeres Progresistas Ágora, Calzadilla de los Baros. No solo el virus mata. Este año 2020 no solo nos estamos enfrentando a un virus letal que nos arrebata a familiares y seres queridos, sino que asistimos a un doble virus. Uno sanitario, el coronavirus, y otro social, la violencia de género. Ambos letales en la mayoría de los casos. El confinamiento en esta situación de pandemia ha hecho que miles de mujeres convivan con sus agresores, viviendo 24 horas con su mayor enemigo. Los maltratadores se han visto impunes ante una situación dominada por ellos, ya que el encierro dificulta e impide las relaciones fuera del hogar y la posibilidad de poner una denuncia. Además, a nivel psicosocial, la cuarentena tiene efectos nocivos sobre la salud mental a las personas, siendo una situación ideal para que los maltratadores puedan ejercer el abuso y la violencia con mayor facilidad hacia las personas de su alrededor. Los datos recogidos hasta el final del confinamiento son 14 de mayo del 2020. Se recogen 20.732 llamadas al 016, 41,1% más que las 14.662 en el mismo periodo del 2019. En el periodo desde el 14 de marzo al 28 de abril de este año, 8 mujeres fueron asesinadas en 7 semanas de confinamiento, 2 por sus parejas, 3 a manos de sus hijos, una víctima de un hombre con el que convivía, inquilino, y las 2 restantes por asesinos que aún no se han identificado. De estas 8 mujeres, tan solo 2 habían denunciado antes a su agresor. En el confinamiento se ha visto una vez más que las mujeres asumen el mayor peso de los cuidados que necesita el total de la población, la carga de cuidados, tareas de la casa y teletrabajo que han creado en muchas mujeres situaciones de ansiedad y estrés, que no han visto compartidas con sus parejas. Según ONU Mujeres, antes de que existiera el COVID-19, la violencia doméstica ya era una de las violaciones de los derechos humanos más importantes. Con el confinamiento, la cifra ha crecido de manera exponencial, con efectos nefastos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como en su salud mental. Tras estas anotaciones, no cabe cuestionarnos. ¿Qué está ocurriendo con las mujeres que sufren violencia de género fuera y dentro de la pandemia en nuestro país? ¿Los mecanismos de seguridad adoptados están siendo efectivos? Necesitamos de esta información para que las mujeres nos sepamos amparadas y seguras, sabiendo que hay un sistema estructural que nos acoge y nos ayudará ante cualquier grito de auxilio. Si no, el miedo y la inseguridad continuará hasta llevarnos a la muerte en muchos de los casos. Hay que denunciar y reclamar la falta de medidas económicas concretas planteadas hasta la fecha en todos los países y recordar que en la última crisis económica se recortó en presupuestos para políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de género. Así comprobamos que el Real Decreto Ley 21/2020 de medidas urgentes ante la pandemia no incluye una asignación de fondos adicionales para implementar estas medidas. Son, desde 2003 hasta junio de este año, 1.055 asesinatos por violencia machista. La cuantía asciende cada año. En 2018 fueron 89, en 2019 murieron 99 mujeres y en 2020, hasta octubre, 72. Se puede comprobar que las cifras van en aumento año tras año. Lejos de paliar este gravísimo problema, se agrava. La violencia de género es una injusticia manifiesta que empobrece nuestra sociedad e impide que se avance en el bienestar común que todas y todos queremos. Es un atentado contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es un problema de mujeres y de hombres, de la infancia, de la juventud, de las personas mayores, de cualquier clase social, cultural, ideológica o de religión. Es un problema global y mundial. La violencia de género se proyecta en horizontal hacia las mujeres y su entorno familiar y en vertical hacia su descendente, pudiéndose reproducir en futuras generaciones, porque las secuelas de estas vivencias estarán presentes a lo largo de la vida. Solo a través de una responsabilidad compartida entre el conjunto de la
ciudadanía y los poderes públicos podremos terminar con esta terrible desigualdad. La Asociación de Mujeres Progresistas, Ágora, suscribe este manifiesto contra todas las violencias, por todas las mujeres, por toda la sociedad, con el convencimiento de que no existen barreras ideológicas ni políticas para poner freno a una lucha que es de todas las personas. Por todo ello, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y todos los días, nuestra asociación asume su compromiso, muestra su rechazo a quienes ejercen violencia machista de cualquier tipo y aboga por fomentar modelos de convivencia basados en el respeto, en los buenos tratos y en la igualdad entre mujeres y hombres, adoptando un papel activo para denunciar la violencia y erradicarla, sin permanecer en silencio y fomentando cuantas medidas sean necesarias para apoyar a las víctimas y para provocar y promover el cambio social. Hacemos alusión a estos versos extraídos de un poema de Julia Navas Moreno, Invernar en la estación del miedo, en lo que se palpa el pánico, la inseguridad, la tristeza de cualquier mujer maltratada. Camina por los pasillos de Cuchillas. Pierde la voz, la risa y la elocuencia, las ganas de pintarse los labios, el desafiar tu mirada frente al espejo, su aliento en tu nuca, los silencios que proceden, la ira desatada, antes de sentir garras en tus muñecas, mientras susurra, ¿por qué me haces esto? La humillación al golpe, el suelo frío en tus mejillas, la ropa arrancada, la desnudez del alma, el llanto agotador en la sequía. No respira, no sugiere, no opina, no pasea, no saluda, no mira, y tú mueres de frío poco a poco. Una cara maquillada, una sonrisa forzada, una voz callada, un alma destrozada. No le des tu vida, no le des tu perdón, y dile adiós a tu maltratador.